un desenvolvemento anual de 470 millóns de euros, 1.058 casos activos e 67 mulleres con ordes de protección. Esas son as cifras que nos deixou a violencia de xénero na provincia de Pontevedra no ano 2016. No territorio galego, o custe é aínda maior, 1.650 millóns de euros invertidos e 23.000 millóns no conxunto español. Uns datos que foron froito dun estudo encargado pola Delegación do Goberno para a Violencia e que demostran a importancia de seguir traballando neste eido. La violencia de género no solamente afecta a las víctimas y a sus hijos o hijas, o a sus madres o a sus hermanos, afecta a toda la sociedad. Y afecta no solamente la perspectiva de cuánto nos cuesta el desempleo de esa mujer o la ausencia a su puesto de trabajo o el gasto sanitario, sino también desde una perspectiva de cuantificación de lo intangible, el dolor y el sufrimiento. La pérdida de vidas humanas. El estudio no solamente analiza la pérdida de vidas humanas de las víctimas de violencia en el año 2016, analiza también la pérdida de vidas humanas de los propios agresores. Para aquellos que siguen vendiendo ideas reaccionarias respecto de que la violencia de género no existe, y que la violencia de género es una violencia doméstica que se produce en el seno de las familias y que tiene que ser soportada y que tiene que ser resuelta en el seno de las familias. La violencia de género es un lastre, es una lacra que todas y todos tenemos que combatir. Yo en toda cuanta comparecencia tengo y tengo oportunidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los responsables políticos de los ayuntamientos, con los miembros de las juntas locales de seguridad y juntas provinciales, exijo reiteradamente y a costa de resultar muy, 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 muy pesada, el máximo esfuerzo con el objetivo de acabar con esta lacra de violencia. A su delegada do Goberno aproveitou o acto para recordar que as denuncias por violencia de xénero seguen aumentando en toda a provincia. Llevamos 26 víctimas mortales por violencia de género en el territorio español en lo que llevamos de año y una en la provincia de Pontevedra. Por cierto, provincia en la que más se han incrementado las denuncias de toda Galicia. Yo no sé si eso es bueno o no es tan bueno. Significa que se denuncia, y eso yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos muy satisfechos, pero es también un signo de que la violencia machista sigue creciendo. Este estudo apórtanos un dato paralelo ao emitido pola Unión Europea no ano 2012, e que a violencia de xénero ocasiona en España un custe similar ao 0,8 do Producto Interior Bruto.